Y bienvenidos una vez más a mi canal. Regresamos con la serie de FIFA modo carrera, capítulo 3. Vamos a buscar a Furch. Furch que está en Los Santos Laguna, me parece. Vamos a ver si podemos traerlo, tener esa competencia entre Funes Mori, entre Jansen y Furch. Ok, aquí no tenemos. Ahí está el valor de 7.5 millones y un sueldo de 26 mil. Tiene una edad de 25, 29 años ya. Y vamos a pasar a la cinemática. Ok, qué bueno que estás aquí. Vamos a sentarnos. Primero que nada, decimos qué tipo de negociación queremos alcanzar. Yo creo que va a ser bien la compra. Tiene buena edad, así que puede estar en buenos años aquí en Monterrey. Vamos a ofrecerle. Si cuesta 7.5 millones, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo en 9. A ver si no se pone rejego el director técnico. Estamos preparados para ofrecerle 9 millones por Furch. Creo que es una oferta justa por Furch. Aceptamos sus términos, nos encargamos todo el papeleo y nos preparamos para cerrar el trato. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a negociar con su representante en cuanto al puesto, en cuanto al salario y la cláusula. Bienvenidos, qué buenos que están aquí, por favor siéntense. Gracias por recibirnos, esperamos hablar acerca de su puesto en el club. Mi cliente espera ser parte del once inicial y jugar regularmente en el primer equipo. O sea que va a ser una relevancia importante. Yo creo que está bien. Vamos a aceptarlo. Estoy de acuerdo, hay mucha competencia para entrar en la plantilla de este club, pero puedo prometerle que Furch estará en la cancha en tiempo. La firma de contrato será de una duración de 2 años. Yo creo que sí está bien. Mi cliente no está buscando cláusula de rescisión, está perfecto. Y ahora vamos con lo que es el sueldo. Si gana 26.500, yo creo que 30.000, 32.000, yo creo que 32.000 está muy bien para que no le hagamos perder su tiempo. Mi cliente quiere unirse a su equipo. Estaríamos dispuestos a aceptar el salario semanal de 35.500. Queremos una prima de fichaje por 250.000 y un bonus adicional de 1.500.000 por 20 goles. Ok, todo el mundo está de acuerdo con los términos y condiciones. Y Furch ya es del Monterrey. Ahí lo vemos. Ahora vamos a regresarnos. Vamos a pasar a jugar el siguiente partido. Pero vamos a quitar a Funes. Y vamos a dejar a Furch. Para ver. A ver cómo se maneja este chaval en el campo en la pretemporada. Y recuerda que si te está gustando la serie me ayudará muchísimo con tu like, tu suscripción y otro comentario. Recuerda que todavía seguimos en temporada de transferencia, así que me podrían aconsejar para un medio, para un defensa o un portero. Ya tenemos ahí ya cubierta la vacante de un delantero con Furch.
Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. A continuación les traemos el último partido de la fase de grupos. Monterrey se enfrentará al Necaxa. El último partido de la fase de grupos, y ahí está yo creo que de el número 13. Van a buscar quedar lo más alto posible en la fase de grupo. Pero bueno, a mí la verdad es que la pretemporada me ha gustado. Han sido lindos los partidos. Los entrenadores. Y va haciendo los pases. Vamos a ver, Hurtado. No, nada. Aún nada, pero seguimos tocando la puerta. Vamos a ver la repetición. Era para poner. Hay muchos lugares para arrancar está el análisis de este partido. Pase filtrado. Ahí va Avilés Hurtado. Avilés. Un gol. Gol de Hurtado, señores. Llegó el primero. De linda manera de arrancar un partido. Vamos a ver la repe, por favor. Agarrar una carrera impresionante. Y nada más en la esquinita. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y así estamos abriendo el marcador 1-0. Al minuto 7 del partido. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí va el ataque del Necaxa. Ahí va la pelota. Ahí va Herrera, Herrera y ¡uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ese disparo que no llega a ningún lado. Vamos a ver la repetición, nada más la controló bien. Pero no alcanzó a ver el balón. Lleva un pase, sigue Furch. Ambicioso. Filtrado a Urreta. Filtrado a Furch y uy, uy, uy. Estaba cerquita del arco. Nada todavía. Y la desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. Ahí va, pase a Basanta. Sigue corriendo Basanta. Va solito Basanta. Le dan el pase a Furch. Furch está solito, solito y tira y nada. Formidable lo de este arquero, salvando. Y ahí enojándose el portero del Necaxa porque lo dejaron solito, Ahí va a ver, es Mesa, no es bien Maxi Mesa. Furch. Sigue Furch. Solo Furch. Qué trayazo y otra vez ahora en el poste. Los atacantes son los que van al frente. Otra vez Hurtado, pasa Furch. Y nada, todavía ese portero, ese Huguito González, como para todas. Pierden el balón. Pase, pase a Avilés. Furch. Filtrado a Mesa. Maximiliano Mesa. Centro a Furch y golazo. Golazo de Furch. ¿Qué digo? Gol, fue un golazo. Es hay que tener en cuenta primer que gol. Su primer partido con esta camiseta y como comienza. En el partido y en su nuevo Mario, equipo. Imposible que le ganen. Y este pase exigía que fuera así como fue de cabeza. Mira, papá. Medio gol para Furch. Con el número 13. Y por ahora el marcador está 2-0. Herrera. Qué buenos pases de Herrera. Salas. Uy, faltísima. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Salas. Herrera. Gallegos y hasta ahí paramos. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. Pase, nada. Corre, filtra. Corre, corre, Hurtado, corre, corre, corre. Ahí ya viste a Furch, ya viste a Furch. Ahí va, ojito. Pum, papá, la tocó nada más Furch. 3-0, señores. Yo creo que ni el mismo en el trofeo de campeones. Este debut, dos goles en su primer partido. Ahora Mario, ya la vamos a ver la repe, por favor. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Y así nos vamos al descanso con ese golazo. Termina así como el este primer partido, tiempo. No sé si quieren seguir jugando lo que queda. Vamos a ver el segundo tiempo cómo nos va a ir. El central del partido que señala no que quiero meter todos a la defensiva. Conservando este marcador, vamos por más.
Y vámonos para el segundo tiempo. Cuando se viene el segundo vamos tiempo, a ver la gran qué tal. Pregunta, ¿se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen? Si vamos a aumentar más los este goles. Que han pegado en el partido. Si va a meter las manos Necaxa. Este es el último partido de fase de grupos. Avilés Hurtado. Muy bien, Avilés pasa a Furch. Tira Furch. Nada. Demasiado fácil. Ok, buen pase. Va corriendo. Gallegos, Herrera, Quiroga, no a Quiroga, un papá, pintando al portero y mete un gol. Y ahí festéjelo, festéjelo. Mira, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. Vamos a ver la repetición. Qué buen hueco de Herrera. Qué pedazo de zapatazo que metió. Hemos visto ya 4 goles ahí. La y vamos 3-1. Ahí va la finta. González. González esconde el balón. Furch. Va Furch. Ya vio el hueco. Sigue corriendo. Finta. Recorta. Y tira. ¡Un golazo! Es el segundo, el tercero ya de Furch. No hay forma para detenerlo. 3 goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Vamos a ver la repe. Recorta. Tricota le ha metido. Otro recorte. Vaya y pum, papá. Modo de aprovechar las posibilidades que le dan. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Fue muy buena la contratación, por lo menos ha funcionado en pretemporada. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Ahora falta que rida en toda la temporada, que necesitamos pelear por ese título, así que Furch nos va a ayudar bastante. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. El campeón goleador. De todo el partido para este equipo, para nada acertado frente al arco rival, acá podrían haber reducido diferencias. Ahí están los cambios, sale Herrera. Está preparado el cambio, señoras y señores. Y sale, no más bien entra González, como en el Monterrey entra González y sale Herrera. Ok, los cambios, muy bien. Y ahí está Furch con 8 tiros y Herrera solamente con 2. Julio Furch. Por eso es que lo sacaron. Ahí está, recorte. Esa pelota buena, corre, cuidado. Corre, corre. Muy tira. Cerca. Un gol. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? Fue un golazo. Su gol número 4 en el Monterrey. Para hacer lo que hizo este jugador. Están volcando el resultado. Vamos a ver a la lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, un si papá. Tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. 4 goles en el trofeo y de campeones. Está todo preparado para que se realice el cambio del Necaxa. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Por favor. Arturo González. Ok, quita González, quita. Sigue González. Tira. ¡Un golazo! ¡Ahí está! ¡Qué golazo de Arturito González! Pero desde no, bueno. La pelota, este chico, una bomba. Ay. Ese portero entre líneas, ya chance. Es cliente. Lleva va Furch. Va Furch. Solito, atento, solito. Hace finta. Y golazo. ¡Golazo que acaban de clavar! ¡Imposible! Quinto gol para Furch y una pretemporada. Ahí justo al lado del palito. Es un gol, Marito, que suma la estadística. Nada más lo liquidaron mucho tiempo. Y está atrás. Desde otro ángulo. Este partido pum, ya papá. Tenía dueño, pero así todo hasta el final. Dieron el 2 de pecho 90, para seguir aumentando. Esa su último. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Es en estos momentos que el árbitro 7-1 señala el final ante del compromiso. Necaxa. Bueno, un jugador que tenía los árbitros están ¿no? del balón, viste, un jugador hoy sí agradeciendo que puede estar con 5 goles y 10 ocasiones. Perfecto. Se cansó de hacer goles y encima el equipo ganó. Ahí va, y termina el partido, señores. Con esto clasificamos a la siguiente ronda, la de eliminatorias. Vamos a ver con quién nos va a tocar.
Atlas ganó, Atlético de San Luis empató y Veracruz empató ante Chicago Fire. Así que nos toca contra New York City FC. Eso sería en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado esta forma, este nuevo video, esta forma de grabar. Espero que les guste. Déjenme en los comentarios qué nuevo jugador quieren que contratemos, qué medio, qué delantero, ya delantero ya no, un medio, defensa o portero. Háganmelo saber en la caja de comentarios y nos estaremos viendo la próxima. Hasta pronto.